más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Hoy es sábado 9 de marzo del año 2024. Bienvenidos a Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Nuestro saludo respetuoso para todas las mujeres. Ayer viernes se celebró el Día Internacional de la Mujer, aunque realmente debe ser todo el tiempo, toda la vida, siempre y por siempre. Son madres luchadoras, empoderadas, mujeres valientes, son poesía, poema, canción. Para todas las mujeres que nos siguen a esta hora a través de la Radio Nacional de Colombia, nuestro saludo cariñoso y lleno de afecto. Iván Names, el presidente del Senado, Robinson Castillo Charriz, jefe de Información y Prensa. Aquí estamos listos para presentar la información legislativa de esta semana. El presidente del Congreso, Iván Name, respondió al presidente de la República, Gustavo Petro, a propósito de una declaración del primer mandatario en torno a la reforma pensional. Informa Diana Morales. Iniciamos nuestras noticias de hoy con las declaraciones que realizó el presidente del Senado, Iván Name, quien habló del trámite de la reforma pensional y cómo esta sigue su curso. Escuchemos. Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo, como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano. Estaré vigilante también de eso y no lo hago en el tono de la amenaza, sino en el tono, como debe ser, de la fraterna condición de ser su compañero. Las columnas de este Capitolio no las van a derribar, ni unos ni otros. Tenemos que entre todos fortalecerlas. Mi mensaje, dije el día que me posesioné, a este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Hernando León Vanegas habló con la senadora Aida Bella del Pacto Histórico a propósito del balance de esta bancada en el Congreso y las reformas. Habló del equilibrio económico en el país. Desde la bancada del Pacto Histórico, la senadora Aida Bella admitió que la transición política en Colombia tiene de fondo importantes reformas en la búsqueda de un equilibrio económico en favor de los más necesitados del país. Aquí había gente que tenía muchos bienes, mucha plata, muchas fincas, etcétera, y nunca pagaba. Pero ahora con un cruce que han hecho y que se puede realizar, pues ha resultado muy fácil. Segundo, había gente que, por ejemplo, estaba en el Sisbén y tenía mucha plata. Simplemente con el cruce también de carácter fiscal que se han ingeniado en la DIAN, pues se pudo resolver un problema grave que había en los pueblos. Gente que no tiene absolutamente un peso, que no estaba en el Sisbén, y gente que tenía tractomulas, camiones, etcétera, pues ahora simplemente paga como todos debemos pagar. También la senadora Aida Bella destacó el apoyo económico para las personas mayores, a quienes el gobierno entregará ayudas como una compensación al olvido de habitantes en las zonas rurales de Colombia. Y hablo de los campesinos colombianos. Los campesinos han sido la gente más desprotegida. Y yo creo, porque lo he pulsado cuando voy a los corregimientos, por ejemplo, en el municipio de San Marcos, en el corregimiento de Bellavista, ahí los campesinos nos decían, por primera vez un presidente se ocupa del campo. Y esa es una preocupación que se ha visto y que se ha realizado ya varias entregas de fincas que estaban en extensión de dominio, que nunca se entregaron a los campesinos, sino que se entregaban incluso a algunas personas vinculadas a la vida política, pero también a la vida económica. De igual manera, la senadora Aida Bella anunció que en desarrollo y aplicación de la economía popular, programa del gobierno del cambio, a partir del presente año, importantes sectores rurales contarán con empresas agrarias en su región con el propósito de exportar nuevos productos. Con algunos alcaldes del Catatumbo, por ejemplo, en el cultivo de girasoles. Este es un cultivo
que produce a los 4 meses, un cultivo que no solamente sirve para la agricultura y para crear aceite, por ejemplo, de girasol, que es uno de los más finos, sino también todo el tallo es utilizado para alimentar animales, pero igualmente es una cuestión de atractivo turístico. No hay nada más fantástico que ver extensiones y extensiones cultivadas en girasoles en el momento de su floración. Y yo creo que esto nos va a dar también una diversificación de productos. Avanzó el trámite que prohíbe la tauromaquia. Sobre el particular habló la senadora Esmeralda Hernández. La información con el periodista Enrique Castañeda. Oyentes, compañeros, muy buenos días. Les cuento que el pasado miércoles se dio un paso más en la prohibición de las corridas de toros en el territorio nacional, al haberse aprobado en Cámara de Representantes en tercer debate esta iniciativa. En Voces del Senado estuvimos hablando con su autora, la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández. No, pues bueno, hoy fue un paso histórico. Nunca en la historia del Congreso, nunca en la historia de la tauromaquia habíamos llegado tan lejos con un proyecto de prohibición de esa práctica macabra, sangrienta, cruel contra los animales que son las corridas de toros. De 4 debates que tiene que surtir para convertirse en ley de la República, ya logramos 3. Hoy logramos la aprobación en tercer debate. Solo nos falta un debate, un solo paso en la Cámara de Representantes, en la plenaria, para que se convierta en ley y pase a la historia las corridas de toros en Colombia. Que salgamos de esa lista oscura de los 8 países que hoy todavía disfrutan en nombre de la cultura de la muerte de los animales. Le preguntamos a la senadora sobre qué pasará con las familias que viven comercialmente de las corridas de toros en el país. Pues mira, lo que hay que tener claro son varias cosas. Realmente no son muchas las familias, porque esta es una práctica que ha venido descontinuándose de una manera radical en muchas regiones del país. Hoy son pocas regiones las que mantienen la tauromaquia. Segundo, hay un artículo en el que se establece un proceso de reconversión de 3 años donde van a participar los representantes de las familias y del sector taurino, definiendo qué quieren, si se quieren reconvertir hacia el turismo, hacia la cultura, hacia el comercio, hacia la industria, y van a participar de ese proceso de reconversión. Para eso existen 3 años, pero además de eso hemos establecido la transformación de las plazas de toros en las que en esa transformación participen las familias. Otra de las reacciones fue de la senadora Isabel Zuleta, quien también mostró su alegría por la aprobación, ya que recordemos que ella también es una férrea defensora de las causas animalistas. Es una ilusión para todos los ambientalistas, los animalistas, las personas que hemos estado luchando por tantos años, que hemos estado enfrente de los espacios donde se realiza cualquier tipo de actividad que violenta a los toros, que violenta los becerros, las becerradas, todo tipo de actividad violenta con los animales, nosotros le hemos rechazado. Entonces no tengo sino que decir que es de una tremenda alegría. Ese fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Irregularidades en el Instituto Colombiano Bienestar Familiar expuso el senador Didier Lobo Chinchilla, informa Geraldine Ávila. Pepe y oyentes, les cuento que esta semana se han presentado diferentes denuncias por irregularidades en algunas entidades del Estado. Pero una que llamó mucho la atención es la que hizo el senador de Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, al ICBF. El senador pide que la Procuraduría tome acciones, ya que se están dando beneficios en procesos de contratación en el instituto que debe proteger los derechos de los niños. No, efectivamente hice una denuncia pública ante el Congreso de la República y ante 40 millones de colombianos, pero también hicimos un llamado a la procuradora Margarita Cabello para que revise lo que está pasando con el ICBF a nivel nacional, en departamentos como Cauca, como Nariño, pero en especial el departamento del Cesar, donde hoy están adjudicando contratos a dedos, donde hay personas que o asociaciones que se han ganado la licitación hoy cumpliendo con un puntaje y al otro día simplemente los han escabezado de un plumazo, poniendo a ganar a sus amigos o a las personas que ellos consideren bajo sus intereses. Entonces esto es gravísimo lo que está pasando en el ICBF a nivel nacional y lo que está pasando en la regional Cesar. Y seguiremos atentos al avance de estas denuncias y a las acciones que pueda tomar la Procuraduría para seguir protegiendo los derechos de la infancia en el país. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Están escuchando Voces del Senado. La senadora animalista Andrea Padilla dio su declaración o entregó su punto de vista con relación a una investigación que adelanta la Contralora en el tema del coleo. ¿De qué se trata? La investigación adelantó la Contraloría General de la República. Amplía la información Alexander Ariza.
Buenos días, amables oyentes. Pues como una decisión histórica por parte de la Contraloría General de la República en defensa de las normas de protección animal y de los recursos públicos, calificó la senadora Andrea Padilla del Partido Alianza Verde la decisión que tomó este ente de control sobre la manga de coleo que construyó el exgobernador del Guaviare con dinero proveniente de las regalías, y afirmó que las acciones realizadas por el exgobernador son ilegales. Esto dijo la senadora Andrea Padilla. Es sin duda un hito en la defensa de los recursos públicos y de las normas contra el maltrato animal. Esta decisión podría derivar en la obligación fiscal del gobernador de reembolsarles a los guaviarenses el dinero mal gastado. Es un mensaje claro para los gobernantes que creen que la ley no es para ellos o que los recursos públicos están para satisfacer sus caprichos personales. La Contraloría, en este caso, decidió que hubo, primero, una afectación por la totalidad del costo de la obra ilegal, repito, más de 2.600 millones de pesos que debieron invertirse en obras de carácter social. Dos, que se trató de un contrato ilegal, puesto que se usaron dineros del Sistema General de Regalías que tenían una destinación específica para asuntos como saneamiento básico e infraestructura educativa, pero además se desconoció la sentencia C-666 del 2010 de la Corte Constitucional, que prohíbe el uso de recursos públicos para la construcción o el mejoramiento de edificaciones dedicadas exclusivamente a actividades de maltrato animal. Y tres, que el hallazgo tiene incidencia fiscal, disciplinaria y penal. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Aumentó la favorabilidad del Congreso de la República. Sí, señor, aumentó la favorabilidad. El informe ampliado con Rodrigo Meléndez. Buenos días. 600 personas de distintas ciudades del país respondieron a una encuesta de la firma Inbamer. Un hecho que destacamos es que el 26% de los colombianos tiene una opinión favorable del legislativo. Senadores de diferentes bancadas opinan al respecto. Humberto de la Calle, de la Alianza Verde. Pues primero, es una grata sorpresa porque, como usted bien lo dice, pues la tradición ha sido siempre una cosa muy negativa. Y no es que se haya superado totalmente con estas cifras, pero en general yo veo en todo el país, en muy distintos rubros y circunstancias, como un cierto pequeño momento de algo de optimismo. El senador Inti Asprilla considera que el repunte del Senado también se debe en parte a que muchos legisladores participan activamente en redes sociales, y esto ha atraído sobre todo a la juventud colombiana. En este periodo llegaron muchos más congresistas con capacidad comunicacional a través de las redes sociales, que generan un sentimiento de identidad con el ciudadano. Eso sin lugar a dudas hace que el ciudadano, que antes veía eso como muy alejado, con el hecho de seguir o estar pendiente de las actuaciones de X o Y senador o congresista, pues dice, hay alguien que está haciendo eso. Lo segundo es que, pues, por primera vez empieza a ver que el Senado va disminuyendo lo que era anteriormente considerado como prerrogativa. La disminución del reserva legislativo también es una razón. Para el senador del Pacto Histórico, Pedro Flores, las reformas sociales que impulsa el Congreso y que importan tanto a la ciudadanía colombiana contribuyen a que el legislativo sea cada vez más visible. Bueno, en gran medida creo que se debe a la presencia de las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República. Esto ha permitido que la voz de los congresistas se alce de manera importante, ya sea a favor o en contra de las reformas, lo que creo que ante la opinión pública ha caído bien. Creo que el nivel de discusión y de debate en torno a las reformas contribuye en gran medida a este mejoramiento de la opinión del Congreso. Sin embargo, el nivel de desaprobación sigue siendo muy alto. Las estadísticas reflejan que el aumento en la percepción de favorabilidad del Congreso de la República vienen en aumento. Del 17% en octubre de 2023 se pasó al 22% en diciembre de 2023 y al 26% en el presente mes. El trabajo de los legisladores será sin duda lo que haga que los colombianos sigan teniendo una percepción favorable de uno de los poderes públicos más importantes, el Congreso de la República. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Se cumplió una jornada de marchas en el territorio colombiano el 6 de marzo. Sobre el tema habló el senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño, informa Diana Morales. Continuando con más información aquí en Voces del Senado, el pasado 6 de marzo se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar la jornada de marchas masivas denominada Las Minorías.
Es por eso que el senador José Vicente Carreño del Partido Centro Democrático nos cuenta cómo les fue en esta importante jornada. Escuchemos. Bueno, lo primero que tengo que contarle a los colombianos es que los invito para que salgamos masivamente a las calles, los diferentes puntos del país donde van a haber las marchas. Marchas que nos caracterizan por ser marchas serias, marchas sin violencia, marchas en donde le vamos a decir al gobierno la inconformidad que tenemos con esta administración, con el presidente Petro. Por eso va a ser masivo, en donde la inmensa mayoría de los colombianos, y yo he invitado por mi parte también a nuestros veteranos, a nuestra reserva, a familias, soldados y policías y a toda la sociedad civil, para que el presidente se dé cuenta que está cometiendo serios errores, que tiene una oportunidad de encuadernar al país y no ha querido. No arranca este gobierno por ningún lado y que no estamos dispuestos los colombianos a dejar que nos acabe con la patria, con el país, que nos acabe con la gobernabilidad que siempre ha garantizado a Colombia, sin desconocer que siempre ha habido dificultades. Pero hoy más que nunca, el país está agobiado en desempleo, la salud por el piso, la falta de oportunidades de los colombianos. Se comprometió con los cocaleros, por ejemplo, en la zona cocaleras, a cumplirles con el compromiso que ellos dejaran la actividad. Por ejemplo, allí en el Catatumbo, hoy hay una crisis con esa zona cocalera. Miles de nortesantanderianos que se dedicaban a esta actividad, dejaron la actividad, la cambiaron por producir alimento para el país y hoy no les ha cumplido con esos pagos que se comprometió. Entonces, cosas como estas, pues tiene agobiado al país. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Como es habitual aquí en Voces del Senado, hacemos pedagogía de la información. En esta oportunidad, el secretario del Senado, Gregorio El Hash, habla sobre la diferencia entre un proyecto de ley y un acto legislativo. Geraldine Ávila amplía la noticia. Hoy, en pedagogía legislativa, tenemos un tema que tal vez puede causar confusión. Y se trata de los proyectos de ley y los proyectos de acto legislativo. Estos dos cumplen funciones diferentes al momento de hacer una ley en el país. Por eso hoy tenemos al secretario general del Senado, Gregorio El Hash, que nos contará lo que significan estos proyectos y cuáles son sus diferencias. Secretario, bienvenido y lo escuchamos. Ambas cosas solo las puede hacer el Congreso de la República y en ambas participa el Senado y la Cámara. Una ley puede iniciarse por el Senado o por la Cámara, y una reforma a la Constitución o acto legislativo puede iniciarse por el Senado o por la Cámara. Solamente que cuando se trate de iniciativas que tengan que ver con renta, presupuesto e impuestos, tiene que entrar por la Cámara, y incluyendo el plan de desarrollo. Y cuando se trate de tratados y de derechos humanos, entra por Senado. Esa es la única diferencia. El resto puede empezar por cualquiera. Las leyes desarrollan, la gente dice impropiamente reglamentan. Las leyes no reglamentan nada. Así sean unas leyes farragosas, larguísimas, al detalle, no importa. Esos son reglamentos materialmente hablando, porque no dejan materia para el desarrollo posterior. Pero técnicamente hablando, a la rama legislativa le corresponde desarrollar la Constitución. La Constitución dice las cosas muy en general. La ley las va haciendo más precisas. Y los decretos son los que reglamentan. ¿Reglamenta qué? La ley. Y la ley que hace desarrollar la Constitución. Esa es la pirámide jurídica. Entonces, no es propio decir que una ley es reglamentaria. No hay leyes reglamentarias, los decretos sí son reglamentarios. Esa es una diferencia básica. Independientemente de los efectos, hay que tener también la técnica, y esto es un asunto técnico. Igual lo dice la Corte Constitucional, las altas cortes, los congresistas, los académicos, siempre incurren en esa equivocación de llamar leyes reglamentarias. Las leyes no reglamentan nada, porque la función reglamentaria la tiene el Ejecutivo por Constitución. Entonces no podemos nosotros reglamentar en ejercicio de una función que no tenemos, pero desarrollar sí. Secretario, gracias porque cada semana nos explica y nos aclara más temas acerca de pedagogía legislativa. Nos vemos la próxima semana. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Se cumplió en el Congreso de la República, específicamente en el Senado, el debate sobre las altas tarifas de la energía y el pésimo servicio que ofrecen en la Costa Caribe Aire y Afinia. ¿Qué conclusiones? Rodrigo Meléndez. Buenos días. Se llevó a cabo en la plenaria del Senado un debate sobre el sector eléctrico y principalmente cómo afecta a las altas tarifas que se pagan en la Costa Caribe. Una de las principales conclusiones de este debate ha sido que los senadores le han entregado un documento al presidente de la República donde lo instan a que en el corto plazo
entregue una nueva fórmula tarifaria transitoria que permita aliviar los onerosos costos que deben pagar los caribeños por el servicio de energía. El senador Antonio Correa, uno de los abanderados de esta propuesta. Hoy hemos entregado un mandato, un hecho político, que es los senadores costeños firmamos y le dijimos al presidente de la República que proponga una nueva fórmula tarifaria transitoria para que no tengamos que esperar en el tiempo las soluciones y el Caribe no se nos desespere porque esto se convierte en una bomba social y económica. El senador Marcos Daniel Pineda hizo tres propuestas. La primera, que Geselca y Urra le vendan a precio cómodo hasta diciembre la energía a Afinia y Aire para que los costos puedan bajar. La segunda propuesta, que se disminuyan los costos de transmisión. Y la tercera, la más importante, solicitarle al gobierno que pague el 50% de las pérdidas no técnicas, aportando $1 billón para este rubro. ¿Y qué le estamos pidiendo? Como decimos en el Caribe, que se metan la mano al drill, que hagan un esfuerzo fiscal. Las pérdidas no técnicas equivalen a una aprox de 215 mil millones al mes. No le estamos pidiendo que nos las pague todas, pero por lo menos un 50%, que equivale a $1 billón. ¿Usted sabe cuánto recibió el Estado de todo el sistema eléctrico a las arcas del Tesoro Nacional? 5 billones entre renta e IVA. En respuesta a los congresistas, el ministro Omar Andrés Camacho habló de la importancia para el gobierno de impulsar la autosostenibilidad energética y las comunidades energéticas. Lanzamos una apuesta por municipios solares y queremos que en cada municipio de Colombia podamos instalar parques solares. En concurrencia de recursos, los pequeños municipios, lo que puedan poner. Al final del debate se estableció que este sábado habrá una cumbre energética en Sincelejo, donde se tocarán todos estos temas y se procurará llegar a soluciones puntuales para acabar con el drama, con la tragedia que significa el servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. En el marco del Día de la Mujer, la senadora Claudia Pérez habla a esta hora sobre la importancia de esta fecha. Enrique Castañeda informa. Pepe, compañeros, muy buenos días y permítame saludar primero que todo a Diana y a Geraldine y a todas las mujeres que nos escuchan a través de Radio Nacional de Colombia y de las redes sociales del Senado de la República por el Día de la Mujer que se celebró ayer 8 de marzo. Un saludo para todas ellas, esas mujeres luchadoras, trabajadoras que día a día construyen un mundo mejor. Y es por eso que hablamos con la senadora del Partido Liberal, Claudia Pérez, quien le envió el siguiente mensaje a todas las mujeres en su día. Para decirles a todas que desde el Congreso de la República estamos trabajando duro y arduamente porque sean respetados cada vez más nuestros derechos, que como mujeres seamos tenidos en cuenta como, así como a los hombres, y pues no lo digo como discriminatoriamente hablando, sino que cuando hay empresas, hay sitios donde por el solo hecho de ser mujer nos estigmatizan porque tenemos la bendición de ser madres, entonces hay unos periodos de embarazo. Ahora con el cuento del periodo, con todo lo que atañe al ser mujer, a lo lindo que es ser mujer, pero que no les quede la sensación de que nosotros desde aquí estamos cada día luchando por nuestros derechos. A todas ustedes deseo un día maravilloso y que el Señor Jesucristo las bendiga y que, bueno, vamos para adelante porque somos mujeres, somos echadas para adelante. Prueba de eso, aquí estoy yo luchando, trabajando arduamente, de sol a sol, como decimos nosotros, y no me canso. Senadora, también para usted un muy feliz día y que mi Dios me la bendiga. Amén. Dios los bendiga a ustedes también. Y antes de despedir esta nota, quiero saludar a mi mamá, a mis hermanas, a mis sobrinas, a todas esas mujeres que día a día con su cariño y comprensión están al lado de nosotros ayudándonos a ser mejores. Y es por eso que en el Día de la Mujer, este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Presentamos a esta hora un informe sobre las iniciativas en las que trabajan desde el Congreso en favor de la mujer. Ana María Castañeda es senadora del Departamento de Sucre, informa Alexander Ariza. En concordancia con las palabras expresadas por mi equipo de trabajo, para mis compañeras, para las mujeres de mi familia, a todas las colombianas y a las mujeres del mundo, les deseo un feliz Día de la Mujer. Que el 8 de marzo sea un motivo más para recordar que cada día es el Día de la Mujer. A ustedes, que con esfuerzo hacen grandes cambios para la sociedad, y es por eso que una de las senadoras que integra la corporación habla sobre esta importante fecha, de las iniciativas que viene trabajando y por qué el Senado dedica especialmente un día para sacar adelante estos proyectos en favor de las colombianas. En los micrófonos de Voces del Senado, la senadora
Ana María Castañeda del partido Cambio Radical. El 8 de marzo es muy importante para todas las mujeres a nivel mundial y desde el Congreso de la República venimos trabajando arduamente. Primero en el día M logramos que se les dé relevancia a todos los proyectos que tienen que ver con mujer. Desde el Congreso de la República hemos venido trabajando, insistiendo en esa socialización con nuestros colegas senadores, porque es muy importante que ellos puedan entender en lo que nos estamos enfocando como mujer para lograr equiparar y lograr ese tan anhelado equilibrio entre hombres y mujeres. Entonces, por lo menos, yo estoy trabajando muy fuertemente en este momento en el proyecto de violencia digital, que aspiro salga en este mes de la mujer y pueda ser una realidad, porque la violencia digital está cada día creciendo más. Más del 60% de mujeres en Colombia han resultado ya víctimas de cualquier tipo de acoso, ciberacoso, sex y también la difusión de imágenes sin consentimiento. Entonces, mi objetivo en este mes de la mujer es poder lograr penalizar a todas aquellas personas que distribuyan imágenes sin consentimiento, que le hagan daño a mujeres y a hombres, por supuesto. Sí. Pero hago énfasis en las mujeres porque es la población más afectada en este nicho. Para Voces del Senado y en especial para las mujeres de Colombia, informó Alexander Ariza. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa, y en TikTok con un contenido más fresco. Gracias por acompañarnos en esta jornada legislativa con todas las noticias que se generan en el Senado de la República y que presentamos aquí en Voces del Senado, el programa institucional del Senado colombiano a través de la Radio Nacional, todas las emisoras en el norte, sur, oriente y occidente. Nosotros nos reencontraremos mañana aquí en este mismo horario. Hasta entonces, permiso.